Gracias, Jesús, por este día que nos has permitido compartir con todos los niños. Te pido, Señor, que cuides a cada uno de ellos, Señor, y que bendiga su caminar por la vida. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ahora sí, dijimos que íbamos a hablar de la resurrección de Jesús. Bueno, amigos, de la resurrección de Jesús todos sabemos que Jesús resucitó un domingo. Este domingo le llamamos Domingo de Resurrección. Antes de esto, ¿para qué? Pues haber resucitado Jesús tuvo que haber muerto. Sabemos que Él murió en una cruz y que los que lo pusieron en esa cruz fueron los romanos, soldados romanos. Les traigo una pequeña manualidad que hicimos para personificar la tumba de Jesús. En aquel día, dice la Biblia, que en aquel día iban tres mujeres a ponerle aromas a Jesús, aromas que ellas mismas habían preparado. Cuando ellas llegaron a la tumba, ellas encontraron la piedra de la tumba removida, así como esta. Miren,
Aquí hicimos esta piedra removible para que ustedes puedan ponerla y quitarla. Ustedes pueden hacer, amiguitos, estas manualidades en casa con mami y con papi, siempre con la supervisión de un adulto. Entonces, amigos, cuando ellos llegaron, encontraron la piedra removida y se sorprendieron tanto. Y dijeron, ¿quién pudo haberla movido si está muy pesada? Para esto, cuando ellas entraron a la tumba, se encontraron con unos ángeles. Y estos ángeles ya las estaban esperando. ¿Y saben ustedes cómo eran estos ángeles? Eran unos ángeles hermosos, resplandecientes, que al momento que ellas los miraron, ellas tuvieron que mirar al piso porque les calaba la luz de los ángeles. Bueno, estos ángeles, ellas les preguntaban a estos ángeles, ¿en dónde está Jesús? ¿A dónde se lo llevaron? Ellas le dijeron, Jesús ha resucitado. Y ellas estaban apenas. Recuerden que Jesús ya les había dicho que Él iba a resucitar como estaba escrito. Vayan y díganle a los apóstoles que Jesús ha resucitado. Bueno, vamos a hacer una pausa, amiguitos. También les hice esta. Esto es una cruz donde puse el verso de lo que los ángeles le dicen a las mujeres. Miremos aquí. Es Lucas 24, 6 y 7. Los ángeles les contestaron a las mujeres. No está aquí, sino que ha resucitado. Recuerden lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Bueno, pues sabemos que Jesús resucitó al tercer día y fue un domingo. Y a este domingo le llamamos Domingo de Resurrección. Amiguitos, también pueden hacer esta manualidad en su casa. Es una cruz. Podemos recordar con esta cruz que Jesús fue muerto aquí y con la tumba que Jesús resucitó. Bueno, amiguitos, pues me despido de ustedes esperando que hayan tenido un poquito del aprendizaje de la Biblia. Y recuerden que siempre deben de orar. Y recuerden que Jesús es su amigo, que Él siempre está esperando a que ustedes le hablen. Bueno, me despido ahora sí con un verso bíblico que me encanta, que dice Jesús, dice así, dejad a los niños venir a mí y no se los impidas, porque de tales es el reino de los cielos. Dios los bendiga. Bye.